Vamos a cambiar de tema a esta hora de la tarde para hablar de la formalización que van a tener que enfrentar ante la justicia más de 40 integrantes del brazo más peligroso del Tren de Aragua en nuestro país, los gallegos. ¿Cómo se logró desarticular a la banda de los gallegos en Chile? ¿Cuál es su real alcance y en qué regiones de nuestro país se están operando? Lo vemos en el siguiente informe preparado por Guillermo Tupper. El pasado 25 de mayo, un macabro hallazgo remeció a la ciudad de Arica. En el sector del Cerro Chuño, funcionarios de la PDI encontraron dos cadáveres que estaban enterrados en las cercanías de un inmueble. Bueno, hace bastante tiempo nosotros veníamos trabajando precisamente porque teníamos conocimiento de la muerte de dos personas que estarían enterradas en el lugar. No son las únicas dos, digamos, por eso mismo hemos realizado ya tres procesos de búsqueda. Este sector altamente vulnerable era uno de los asentamientos de los gallegos, célula armada del peligroso Tren de Aragua y que operaba en el extremo norte del país. Eran lugares donde se cometían incluso actos de tortura a sus víctimas, que eran personas o empresarios secuestrados para cobrar sumas de dinero, ¿verdad?, a sus familiares para poder entregarlos sanos y salvos. Tras un largo proceso investigativo bautizado como Tren del Norte, la Fiscalía de Arica, en conjunto con la PDI, lograron detener a los miembros de esta organización criminal, a quienes se les atribuye una serie de delitos, como tráfico de drogas, homicidio y extorsión. Y es así que se produjo la detención de más de 44 sujetos vinculados al Clan de los Gallegos, un brazo operativo del Tren de Aragua. El día de ayer ya dedujimos la acusación, donde estamos pidiendo 11 presidios perpetuos y además donde estamos pidiendo otras tantas penas respecto del resto de los integrantes de esta organización. De estos 44 detenidos, 36 son venezolanos, 6 chilenos, uno dominicano y otro colombiano. Se logra realizar tres operativos masivos gigantes, ¿no es cierto?, en la cual se logra incautar droga, armamento y todo tipo de evidencia que logra establecer la estructura de esta organización criminal. No solo los delitos vinculados al tráfico de drogas, sino además sancionar de manera severa la participación en organizaciones criminales. Por lo tanto, valoramos mucho que el Ministerio Público y la Fiscalía esté pidiendo penas ejemplares para una organización que ha cometido delitos tan graves como lo ha hecho el Clan de los Gallegos. Como en toda estructura delictiva, en los gallegos existían roles y jerarquías. Su líder era Félix Castillo Rondón, más conocido como Arnel, quien operaba desde Perú. Acá no existe una jerarquía tan vertical como sí se daba en carteles del narcotráfico, por ejemplo, de los años 80 y 90. Acá se da una organización tal vez más horizontal y más en red. En Arica, la banda tenía varios cabecillas, entre ellos Jorge Galavis García y Joneiker Paredes. Este último incluso habría intentado fugarse de la cárcel de esa ciudad, según reveló un allanamiento de gendarmería. Que mantenía en su poder una sierra para cortar metales de aproximadamente 9 centímetros, razón por la cual, cierto, y ante la evidencia clara de su intención de evadirse del penal, es trasladado desde la ciudad de Arica a Santiago. Tras la captura de la primera línea operativa del clan, Fiscalía detuvo a otro blanco prioritario, una mujer conocida como la China. Detuvo una mujer que es clave en el proceso investigativo, que manejaba de alguna manera la contabilidad de la estructura criminal que opera acá en Cerro Chuño. Ella además rendía cuenta a la estructura criminal apostada en la ciudad de Lima, en Perú. Las utilidades que han obtenido con estas actividades ilícitas son más o menos del orden de los 400 millones de pesos, que es una suma bastante importante en relación con todas las actividades delictivas que generaban. A esta lista de delitos cometida por los gallegos se suma la captación de mujeres para el comercio sexual.
Recordemos que ellos traían mujeres, ¿verdad?, engañadas desde Venezuela, que pasaban por varios países, incluso le cobraban hasta 3 millones de pesos para poder ingresar al territorio nacional, ofreciéndoles visa y ofreciéndoles trabajo, lo cual no era cierto. Una vez en Chile, las mujeres venezolanas eran instaladas en residencias con el único fin de ser explotadas sexualmente y con ello cobrarles un impuesto semanal de 50 mil pesos, llamado pacuna. Si ellas no lo hacían, obviamente eran amenazadas, eran golpeadas y también eran amenazadas sus familias en Venezuela. Esta banda actuaba de una forma tan violenta que no permitía que ninguna de estas mujeres denunciara este tipo de delito. El arribo de los gallegos influyó en el incremento del número de homicidios en la región durante el 2022. Según Fiscalía, hubo un total de 44 muertes, una de las tasas más altas del país. Si nosotros como Arica veníamos en una espiral de violencia ascendiente hace por lo menos unos 3-4 años atrás, el año pasado fue el pic, en una cifra totalmente alejada de lo que como ariqueños estábamos acostumbrados. Ese número de homicidios sin duda tiene relación directa con la presencia del crimen organizado. Para el lunes 4 de septiembre quedó fijada la audiencia de preparación de juicio oral en contra del clan Los Gallegos. Aquí se buscará dejar tras las rejas a más de 40 delincuentes y sacar de circulación a uno de los brazos más peligrosos del Tren de Aragua en Chile. Bueno, en los próximos minutos vamos a conversar con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, para saber cuál es el impacto que ha tenido la banda de Los Gallegos en la ciudad, en la comuna, y también qué esperan, por supuesto, de esta formalización de cargos que van a enfrentar sus integrantes en septiembre próximo. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato con él. Como habíamos anunciado antes de ir al corte, estamos con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, Karina. Muy bien. Contento de estar nuevamente conversando desde Arica. Así que un abrazo grande desde mi ciudad. Sí, hay mucha preocupación por lo que planteábamos en la nota, ¿no? En septiembre próximo se va a realizar ya la instancia judicial, por decirlo de alguna manera, de aquellas personas que han sido detenidas en el marco de la investigación para desarticular a la banda Los Gallegos, ¿no es cierto? Que es una de las articulaciones o de los brazos más peligrosos del Tren de Aragua en nuestro país. ¿Qué posibilidades hay de que realmente sean erradicados del norte, por lo menos, de nuestro país y que estos sean los integrantes que haya tenido realmente la banda? Porque ya en una oportunidad se hizo una detención, se planteó que se había desarticulado la banda, pero después aparecieron más integrantes en otras partes de Chile, ¿no? Bueno, así es. Es una pregunta bien, bien difícil de responder porque si me preguntas qué deseo yo, deseo que estas acciones efectivamente signifiquen que la erradicación completa de estos criminales de nuestro territorio, no solamente de Arica, sino que del país completo y ojalá de los países de la región, en una ciudad como la nuestra que está tan cerca, ¿cierto?, de Perú, tan cerca de Bolivia y por tanto es un factor determinante y clave para la erradicación de esta lacra que lamentablemente llegó a nuestro país y que se llaman carteles, que se llaman mafias y que han generado una espiral de violencia en los últimos 3 años y quizá un poquito más acá en el norte del país. Ahora, como es difícil predecir efectivamente si esto va a significar que se van a erradicar, sí hay elementos que tú puedes decir que hoy día efectivamente han sumado a la disminución de la presencia de estas personas en Arica. Primero, en junio del año pasado tuvimos este primer gran golpe, ¿cierto? Que hizo la Fiscalía, la PDI, claro. Se detuvo a esta banda de Los Gallegos. Sin embargo, en el mes de octubre vimos nuevamente que empezaron a ocurrir homicidios que tenían relación con el crimen organizado, especialmente homicidios entre bandas, con armas de fuego, en cualquier lugar de la ciudad, a plena luz del día, sin ningún pudor, matando. Entonces, era un síntoma que efectivamente estábamos nuevamente ante esta mafia. Después hubo otro golpe a principios de este año, donde se volvió a desarticular y así se han estado haciendo pequeños golpes que han permitido ir desarticulando esto. Creo que acá tenemos hoy día una fiscalía y una policía con mucha más músculo, por decirlo de algún modo, conociendo el comportamiento de esta
de estas mafias, ¿cierto? Estos carteles que no estábamos acostumbrados en Chile. Sí. Y segundo, tenemos además al ejército en la frontera, que hace que sea mucho más difícil que estos criminales entren y salgan de nuestro país de manera totalmente impune, como por años ocurrió ante este abandono permanente del Estado de Chile hacia la protección de las fronteras. Ahora, ¿qué antecedentes tienen ustedes y usted en particular como alcalde respecto de los homicidios que se han producido en todo este tiempo? ¿Qué ha pasado con el comportamiento de los homicidios en Arica y si siguen produciéndose hechos con un grado extremo de violencia, que era una de las características, ¿no?, de estos grupos? Claro, o sea, esto último que tú dices, este nivel de ensañamiento, ¿sí?, con el que mataban a sus víctimas, ¿cierto?, con tortura, con ejecuciones, con mutilaciones, dejando los cuerpos en cualquier parte de la ciudad objeto de dar una señal en torno a esto, era algo que realmente nos tenía bastante horrorizados. Arica, que era por años una de las ciudades más tranquilas de Chile, pasó a ser una de las ciudades con el mayor número de homicidios de nuestro país. El año 2021 teníamos 26 homicidios, el año 2022 más de 44, 45 homicidios en nuestra ciudad, el doble. Entonces realmente fue el año, el peor año en números de violencia. ¿Y ahora cómo violencia. Vamos? Mira, el primer semestre se disminuyó en un 44% el número de homicidios en comparación al año pasado. Y es una buena noticia, por un lado, por supuesto, porque por lo menos logramos detener esta curva, ¿cierto?, ascendente de homicidio se detiene. Sin embargo, en conversación con el fiscal regional me decía, mira, es una buena noticia, logramos detener esto, pero no estamos bien todavía, aún seguimos en un número crítico. Claro. Mejor que el año pasado, por supuesto, se disminuye, pero no es para relajarnos, no es para pero decir no, que está todo bien. Pero no, por ejemplo, en los niveles prepandemia, o ¿cuándo hace el quiebre usted como alcalde respecto de que la situación empezó a empeorar con los homicidios en Arica? ¿Y qué, cuánto falta para llegar al nivel previo, ¿no? Cuando Arica, a lo mejor, el tema de los homicidios no era tema en términos de la preocupación por la seguridad pública? Claro, mira, yo creo que esto, hay algunos elementos que podemos ir en 2020, empezamos a tener ya homicidios con naturaleza bastante algo violenta. Distinto, ¿no? Distinto, claro. De hecho, nosotros en el Consejo de Seguridad Pública lo planteamos en su momento a la Fiscalía y especialmente por la internación de armas de fuego. Ya no eran los homicidios con las riñas, con arma blanca, ¿cierto?, un golpe, o homicidios que tú puedes decir están dentro de un contexto que ocurren relativamente de manera frecuente en nuestro país. Ya nosotros en 2020 vimos un aumento considerable anteriormente igual, pero recuerdo que ese, el año nuevo del 2019, previo al año nuevo, hubo una balacera en pleno centro. Ya eso fue una señal de que algo malo estaba ocurriendo. Después un crimen de un joven en el año nuevo, y empezamos a ver una serie de elementos de sicarios, por ejemplo, que aparecieron en nuestra ciudad, de estas acciones de tortura, y esto empezó en un momento que nos tenía muy preocupado y que por lo menos como alcalde era casi como un grito en el desierto. O sea, como que decíamos, está pasando esto, y no veíamos resultados. Pero el año pasado sí vimos resultados bien efectivos. Primero, previo incluso a desbaratar el crimen o esta banda de los gallegos, lo primero que observamos fue que se desbarata una banda de traficantes de personas que claro, estaban operando en Arica y estaban operando en San Antonio. Y que quizás no eran relacionados directamente con el crimen organizado, pero era parte finalmente de una red grande de tráfico de personas que nos generó todo este problema. ¿Perdón? Claro, y esto significa no solamente una amenaza para los ciudadanos comunes y corrientes, sino también para las autoridades, me imagino, que luchan contra que se expanda un fenómeno como este, ¿no? Usted en lo particular, ¿ha tenido episodios de amedrentamiento en todo este camino de tratar de luchar contra las bandas del crimen organizado? Sí, mira, yo tuve personalmente una situación bien particular. Me llamaron por teléfono, estaba sentado exactamente en este escritorio, me llaman por teléfono, preguntan por mi nombre, me dicen que eran parte de la red del Tren de Aragua y que me iban a partir la cara, y hasta si hay una amenaza, o que sea, puede ser de Tren de Aragua, que puede no ser de Tren de Aragua, porque también el comportamiento de ellos es un comportamiento que a veces no están tan de la amenaza, son bastante frontales, van y disparan y van matando. Ejecutan, pero yo las sí cosas, recibí, ¿no? Claro, justamente. Y me pasó a mí, le pasó también a un concejal de acá, estaba en pleno consejo, el concejal Jorge Moyo, y sale del consejo bastante asustado porque también lo llaman por teléfono.
fue en plena vorágine de esta persecución de estas personas. Como te digo, puede haber sido del Tren de Aragua, puede no haber sido del Tren de Aragua, pero sí que recibí una amenaza. Yo di aviso a la fiscalía, desde el gobierno se contactaron conmigo para ponerme algún tipo de dispositivo de seguridad y protección. Yo no acepté en ese momento, quizás no le di tanto el peso. Pero dije, prefiero que estén más bien destinados a combatir en otros espacios que estar protegiéndome a mí, porque yo estoy permanentemente en la calle, trabajando con los vecinos. Pero claro, después con el tiempo y viendo cómo se siguen comportando estas personas, por supuesto que yo quedé un poco más asustado con lo que ocurrió, mi familia también preocupado, pero así como yo, por ejemplo, hay otros actores que han tenido que tomar decisiones mucho más fuertes. El fiscal regional sacó al fiscal que está a cargo de la investigación, sí, lo sacó de Arica. Por amenaza, ¿no? A otras. Claro, y sobre todo para que te pueda investigar tranquilo. Él y su familia se tuvieron que ir de Arica a otra ciudad para hacer una buena investigación de esto, porque acá estamos hablando con un tipo de crimen que es desconocido para la historia de Chile, cómo se comportan, cómo actúan, y frente a eso es que tenemos que actuar con la mayor cantidad de medidas posibles. Que el miedo no nos apodere en nosotros, pero sí ser lo más precavidos posible también, ante, ¿no? Ahora, esa protección especial, ¿usted la sigue teniendo hasta el día de hoy? No, es que yo nunca en realidad pedí la protección. Pero no la aceptó sí, tampoco, sí. Cuando se la dieron. No, no la acepté, claro, no la acepté de porfiado nomás. Pero en realidad porque me la insistieron bastante y estuvimos ahí trabajando harto con la PDI, que me tomó las denuncias la frente a esta situación que estaba ocurriendo. Pero claro, es algo que no deja de ser, hayan sido ellos o hayan sido otras personas, sí, porque finalmente también la información que logramos obtener era que esa llamada vino desde la cárcel. Yeah. Habían personas de la cárcel que estaban llamando y que llamaron a otras personas, y también se dio en ese momento una red de extorsiones a diferentes personas en la ciudad, sobre todo al comercio, que le decían, oye, si tú no me pagas, te vamos a matar, porque viene una orden del Tren de Aragua, y en medio de eso también aparecen estas llamadas que me hacen a mí y que hacen también a un concejal, siempre con esta amenaza de que si no te vamos a en mi caso, así a partir la cara, te vamos a matar. Sí. Y por eso que por lo menos quedó la denuncia en la PDI, a objeto de que también se investigue. Se puede investigar. Ahora, esperamos entonces, alcalde, que en septiembre próximo ya se puedan establecer sanciones contra los integrantes del clan Los Gallegos, esta banda, ¿no?, que pertenece al Tren de Aragua, y de esa manera también poder entregar mayor seguridad a los ariqueños, que vuelva a ser la ciudad que siempre fue antes del año 2020. Le queremos agradecer por haber conversado con nosotros esta tarde aquí en Contigo en Directo. Y por supuesto, seguimos muy pendientes de cada uno de los temas que involucran a Arica. Muchas gracias, Karina. Solamente indicar que son 22 los homicidios que se le imputan a este grupo de 44 personas. Hay que decir que yo espero 22 entre esas, perdón, 22 delitos, 22 tipos de delitos, entre homicidio, extorsión, secuestro, lavado de activos, tráfico de armas. Así que, por tanto, yo espero que esto va a ser la primera acción que se va a manifestar el Poder Judicial en torno a un crimen de esta naturaleza. Sí, pues. Y yo ahí espero que sea totalmente ejemplarizadora para que se vayan de nuestro país estas mafias, que no las queremos ni en Arica, ni en el Norte Grande, ni en Santiago, ni en ninguna parte de nuestro territorio, porque no nos merecemos tener sujetos de esta naturaleza atacando realmente a quienes vivimos y quienes amamos nuestros territorios. Así que yo te agradezco esto, y qué bueno que no perder de vista nunca estos espacios de conversación como el que estamos teniendo hoy día. Así que un abrazo grande para ti. Perfecto, alcalde. Muchas gracias. Que esté muy bien. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Son las 5 de la tarde con 6 minutos. Pausa y volvemos.